¿qué tal? Pues ya lo ven, sean todos ustedes bienvenidos a este Paseos por la Provincia que hoy hemos realizado en Ontomín y como siempre con Grupo Julián. Hoy en esta maravilla de coche, como veis aquí, el Abarth, que para los que os pueda parecer un Fiat 500, estáis en lo cierto, porque es casi todo del Fiat 500, pero un poquito mejor, ya que Abarth tiene unos motores espectaculares que fijaos cómo suena. Competían, hace muchos años competían en competiciones deportivas de muy alto nivel. Pues ya lo ven, nueva suspensión que solo tienen los Abarth, este motores que son en este caso de gasolina y por supuesto todo el interior con un poquito más de lujo y más cuidado. Así que si lo queréis probar, la gente de Fiat estará encantada de que os podáis subir a un Abarth y dar una vueltecita con Grupo Julián. Además Carlos os lo va a poner súper fácil porque son unos tíos. Iba a decir un taco, pero no se puede. Así que ya lo sabéis. Con Grupo Julián y en esta ocasión con el nuevo Abarth, os vamos a llevar por Ontomín. Hasta ahora. Pues ya estamos en una de las plazas que tiene Ontomín y ya tenemos al señor alcalde. Elías, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos, Gerardo? Oye, qué gusto de pueblo, ¿verdad? Tienes muy limpio, pues muy bonito, así a simple vista. Se hace lo que se puede, sí. ¿Y eso es poco? La gente se compromete con sus cosas y lo tiene bien. Elías, ¿cuántos años llevas de alcalde? 3 legislaturas. Caray, sí. ¿No te cansas? Pues mira, esto solo se puede hacer... Por amor al arte. Por dos razones. Porque siente mucho los colores del pueblo... Y porque quieres que esto funcione. Y oye, y por lo que se ve, funciona, Elías. Pero ven conmigo, que te quedas ahí. Bueno, para que la gente que no sabe situar en el mapa Ontomín, ¿cómo llegamos a esta preciosa localidad? Pues Ontomín llegamos saliendo de Burgos por la carretera de Santander. Y pasando Soto Palacios, tendremos que coger la bifurcación a la derecha, carretera de Villarcayo. Fácil. Fácil, facilito. 27 kilómetros de Burgos, 27, 28. 25 minutos. Aproximadamente. Más o menos. Sí. Bueno, ¿cuánta gente empadronada? Pues empadronados tenemos alrededor de 70. ¿Y viven? Muchos más. Viven. En invierno el pueblo vale muy poco. Bueno, vale igual. Otra cosa es que haya menos gente, sí. Pero valer vale igual. Pues en invierno hay alrededor de 30 personas. ¿Y bienvenidas? Pues bienvenidas, sí, porque cada uno está en su casa porque hace mucho frío, no salen a la calle. Bueno, ¿y a qué os dedicáis? A ver. Pues mira, este pueblo es agrícola. Uh-huh. Es agrícola. Antes también era ganadero. Pero por las razones de esto, pues la ganadería ya no hay. Uh-huh, claro. Y es un error que no haya ganadería porque la ganadería da puestos de trabajo. Y hubiera más gente. Pero al no haber ganadería, pues se reduce mucho el... ¿Mucha gente también trabajaba en Explosivo Río Tinto? Pues algunos sí. Algunos sí. ¿Lo tenemos ahí al lado? Sí, algunos sí. Bueno, llama... Sí, bueno, tenemos explosivos, somos vecinos del vertedero también, que también... y somos vecinos de... También han hecho una planta de CO2 para estudiar el CO2. En este pueblo habían hecho un laboratorio de CO2. Sí, sí. Aquí sería como un laboratorio. Pero con el problema de, no sé si de la crisis o de qué... Ya me acuerdo yo hace años que se había Ontomín... Se ha reducido muchísimo el proyecto. Sí, claro. Este proyecto nació para haber sido un proyecto más grande, con más puestos de trabajo, pues se ha quedado muy reducido. Pero estamos hablando, Elías, de que hay tres grandísimas empresas y tres grandísimos proyectos... Sí. ...no dan para... Es decir, ¿no ponen pasta al pueblo? Pues lo tenemos mal, lo tenemos mal. Lo tenemos mal. Sí, fíjate, alguna... Garoña, con lo que daba los pueblos. ¿A esto es nada? Pues esto prácticamente es algo que tendrá que hacer reparto
por cercanía, porque no están haciendo pasteles, están haciendo bombas. Sí, sí, por eso, por pasteles. Dice. Están haciendo bombas. Entonces el peligro está ahí, es evidente. Bueno, Elías, ahora vamos a hablar de servicios en el pueblo. ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas no hay? Perdona, soy la mujer de aquí. De ah, pues está saliendo en la tele, ¿eh? Sí. Ah, sí. Ah, claro, ¿qué te crees que estamos haciendo? Ahí la mujer cuando llegues a casa, ya verás tú. Soy muy... Bueno, pues ya está, ya... Ah, pues ya te has sacado, ya no estás. Te vamos a borrar, ¿eh? Hasta luego. Ya estás. ¿Servicios en el pueblo? Pues mira, tenemos ahora hasta el médico ahí. ¿Cuánto viene? Dos veces a la semana, los martes y los jueves. ¿Y enfermera? La enfermera viene un día a la semana, el miércoles. Bueno. No, de eso no estamos mal. Además, ¿de qué estáis mal? Son buenos profesionales. Hombre, eso sí, claro. Son buenos profesionales. Mira aquella de la ventana, la Angelines. ¿Dónde está? Angelines ya se ha metido. Claro, es que me pasa que voy a pueblos y de repente veo vida así. Que salen y... Pues Angelines, un saludo. Angelines es... Es también el servicio del pueblo. ¿Qué? Angelines es la que mantiene la iglesia. Pues eso también hace servicio. Claro. O sea, la Angelines es un servicio. Nos limpia el ambulatorio, nos coge los recaos. ¿Vienen toda la venta ambulante? Sí, claro, carnicero, pescadero, panadero. ¿Tema de comunicaciones y eso, vamos bien? Pues tema de comunicaciones vamos mal. Vaya, pues ahora es cuando hay que quejarse. Por lo menos la televisión, aquí, antes de hacer el apagón cronológico, sí, lo digo bien. No, pero bueno. ¿Cómo es? El apagón, ¿eh? Analógico. Antes de hacer el apagón analógico, había una antena que la puso Diputación y esta antena estaba programada para que hubiera funcionado después del apagón. Nada. Pero ahí se quedó. Entonces nosotros vemos las noticias, entran por aquí, por Logroño, el País Vasco. La Rioja, sí, País Vasco. El País Vasco. Y yo tengo dos televisores en casa, bueno, lo normal. Una televisión las noticias las da en vasco. ¿En euskera y otra en castellano? No, en euskera no, las noticias. ¿La de ETV? Las noticias de la ¿La ETV? De las 7, de Castilla y León. Ah, sí, la nuestra, sí. La cadena vuestra. Las 7, sí. En una televisión salen las noticias después, antes del telediario, a las 2. En una televisión salen de la vuestra y en la otra salen del País Vasco. Pues eso es lo que te estaba diciendo yo. Sí. Pasan en muchas casas, ¿eh? Que no tiene ningún sentido, pues es que si eso lo hubieran respetado y le hubieran dado señal, porque estamos en un punto... Mira, en este punto es neurálgico. Aquí hay las dos vertientes de los ríos. Hay una vertiente. El tejado de mi casa vierte... ¿Poblado? Al Duero, al Ebro y al Duero. Quiero decir con esto... Me estoy liando yo... Escucha, quiero decir con esto, que lo aclaro. Estamos en una zona bastante alta. Al hacer vertiente, pues es una zona alta. Y haber puesto un repetidor aquí hubiera mejorado mucho este pueblo y varios que están alrededor. Pues ojalá nos escuchen ahora, Elías, sí. Y nos lo pongan fácil, es que ¿verdad? Yo ahora mismo hemos hablado con el delegado, el Bodilio, el de la Junta. Sí, sí. Y nos dice que nos pone una antena en cada tejado. Pero bueno, eso no es la solución. La solución es que funcionaría esa antena y entonces tendríamos cobertura todos, este pueblo y más pueblos. Bueno, a ver si nos hacen caso. Si hablamos de naturaleza, aquí se puede andar, caminar, sí, hay rutas, sí. Hay una ruta preciosa. Hay una ruta preciosa, ¿cómo se dice? ¿Perre? Un perre que hemos hecho hace poco. Uh-huh. Hacemos un circuito. Por el monte 8 kilómetros. 8 son. Vemos el cañón del río Mino, que está por esta calle va el sendero. Mira, ahí tiene en aquella acera se ve un poco las señales. Por esta calle va el sendero. Y hacemos todo el cañón del río Mino. En el camino hay una cascadita. Ahora mismo se ve poco porque hay poco agua. Hay poco agua, sí. Pero es muy bonito. Y hay un trozo aquí muy bonito. Y hacemos el monte. Bueno, pues hacemos mira. Un circuito de 8 kilómetros. Y no obstante, este circuito que tenemos, está unido a la Vía Verde, claro. A la Ermilla. Sí, sí, la Vía Verde que va por toda esta zona, hasta Sotopalacios, Peñaurada, Ubierna. Sí. Bueno, pues este sendero está unido a la Vía Verde, en la Ermilla. Pues mira, 8 kilómetros, pero ya puedes seguir hasta Burgos. Entonces, si quieres bajas hasta la Ermilla, entonces harías, hasta la Vía Verde harías 10 kilómetros.
Y si no haces el circuito de Ontomil, que son 8, vienes por aquí y das la vuelta y vienes, entras por el otro lado. Y son 8 kilómetros. Elías, ya para ir terminando, de pueblos, ¿cuándo hay que venir aquí a las fiestas? ¿Cuándo son? ¿Cuándo celebráis? La fiesta mayor la hacemos en San Lorenzo. En San Lorenzo. El 10 de agosto. Hacemos una fiesta curiosa. Con verbenas y cosas. Dentro de nuestras posibilidades hacemos una fiesta curiosa. Y bueno, luego la de la merindad, ahí también. Sí. Esa sí. También es vuestra fiesta. Sí, claro, cada año donde toca. Pues nada, yo te voy a dejar aquí, que me voy a ir ahora a ver la iglesia y quedamos luego para que me enseñes el lavadero y otras cosas más para despedir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues Elías, me voy para Gerardo, allá. Ahora te veo, ¿eh? Un placer. Bueno, que luego me ves. Sí. Ahora te veo. Hasta ahora. En la iglesia y aquí está, supongo que es Juan. ¿Qué tal, Juan? Encantado, buenos días. Te voy a poner días. Aquí para que estemos ahí bien y se te vea todo lo guapo que has venido hoy. Gracias por el detalle. Juan, eres el encargado de explicarme la iglesia. ¿La iglesia de? Ontomil. Ya, pero la dedicada. A San Lorenzo el Real. Anda, San Lorenzo, mira, San la parrilla, Lorenzo, ¿no? El de la parrilla, el que decía, dadme la vuelta que ya estoy asado. O sea, que aquí están y se van a poner buenas chuletas. Pues de vez en cuando así, el señor alcalde en algunas fiestas se ha portado muy bien con ello. Bueno, ya hemos estado hablando con él. Bueno, pues vamos a ver un poquito y a vivir la iglesia y siempre solemos empezar por fuera. Que nos hables un poco de lo que es la piedra y de qué época estamos hablando, Juan. Pues estamos hablando aproximadamente del siglo XIII, 12 a 13 aproximadamente, realmente cuando se empezó a construir. Hay que destacar un poco que la piedra de este pueblo es nativa de este pueblo. Aquí donde está Explosivos hay unas canteras de la cual se extraía la piedra caliza, que realmente era blanca, pero hoy, tras el transcurrir de los años, se ha convertido en parduzca, digamos así. Tiene una torre cuadrangular, aproximadamente de unos 18 a 20 metros de altura, rematada en una pirámide cuadrangular, que encima de ella está situada una veleta, un crucifijo y un campanillo, que era el que nos comunicaba el sistema horario que tradicionalmente en los pueblos existe. A mí me gustaría hablar en esta torre de varias cosas. Lo primero, las campanas. Yo soy un aférrimo fan de las campanas y sobre todo de los campaneros. Antiguamente, además, las campanas se fundían en la propia iglesia. Antiguamente, digo, sí, en muchos pueblos, en otros, bueno, por lo traían los bueyes y lo que sea. Aquí se han, además, hace poquito que se han restaurado por la gente del pueblo, ¿no? Sí, efectivamente. Hace un par de años aproximadamente se restauró toda la cobertura del tejado entero, se restauró también todo el campanario, entre ellas las campanas, cuyas melenas estaban muy, digamos, en desuso, ya estaban, había que indirectamente reponerlas, sí, en una palabra, digamos así, y entonces el artista, un artista de aquí, que se le puede nombrar Elías, que pues actualmente es el alcalde, es el que se ha encargado de montar esa melena. Thank you.
aparte de las campanas, tenemos el reloj, que también creo que ha habido ahí una obra... Pues ha habido una obra bastante grande, porque prácticamente, pues no es que estuviese abandonado, digamos así, estaba en un funcionamiento, pues que había que estar continuamente en mantenimiento de él. Se ha invertido una cantidad bastante considerable en él, digamos así, se está intentando un poco, pues ponerle más automático, digamos en una palabra. Tiene una esfera que da al lado oeste de la iglesia con números romanos. Con una ventanita. Con una ventanita, sí señor, con una ventanita para ver un poco la calle de ahí. Yo es que parece que no me fijo, pero me fijo en todo, ¿eh? Sí señor, así me gusta a mí, observar y mirar, las dos cosas a la vez. Y nada, pues yo creo que se ha hecho una buena obra y además por gente del propio pueblo, ¿verdad? Sí, todo por gente del pueblo, digamos así, hombre, los especialistas ya de tejados y de otras cosas ya ha habido que llamar a la persona concreta y determinada para realizarlo. Juan, antes de entrar, vemos ahí en, supongo que será o la capilla o la sacristía, un enorme escudo. Exactamente. Cuéntame cosas de... Del escudo, pues qué quieres que te cuente, mira. Es que no lo veo muy bien. Es una capilla que está dedicada o hecha por Franco López Varona a su sobrina María de Porras. Tiene dos escudos, este es el exterior de tamaño grande, digamos así, y otro interior de tamaño más pequeño, que es lo que se denomina la capilla de la Inmaculada Concepción. Tiene los cuartones correspondientes a los escudos, digamos así, tiene un caballo, tiene la flor de lis que suele tener, tiene arriba unos cascos que adornan, tiene unos perros. Sí, sí. ¿Qué más cosillas tiene por ahí? Pues, digamos así, poco más o menos en grandes rasgos, que ha estado un poco abandonado. Bueno, Juan, háblame, vamos a entrar ya, y así que lo primero que llama la atención es ese arco románico, importante, para que se vea también de qué época estamos hablando. Pues vale, tenemos una entrada con unas pequeñas verjas, es un atrio que se... generalmente lo suelen poner para resguardar de la lluvia, digamos así, y del frío, y de frente nos encontramos una puerta románica, tendencia a gótica, en su centro tiene una cabeza humana de piedra, que tal vez, digamos así, es, o represente la cabeza del Divino Redentor, digamos en una palabra. O sea, que cuando entremos nos bendice. Pues puede que sí, porque la gracia, dice Andrea, hay dos o más, allí estoy yo. Aquí somos más de dos, pues tres vamos por lo menos. Para allá. Pues vámonos para allá. Vamos a que nos bendiga. Bueno, Juan, ya estamos en dentro de la iglesia, en esta única nave, aunque luego tiene secretos. Algunos de ellos iremos dialogando con ellos. Pues venga, cuéntame, vamos a empezar por los techos, que son maravillosos. La nave central tiene 18 metros de larga, 12 de alta. Tiene una crucería, digamos así, de tipo gótico, románico, de un poco de transición, porque están combinados los dos artes, en una palabra. Y luego, detrás de mí está el presbiterio, digamos así, San Lorenzo el Real, con su parrilla, que es el patrono de esta parroquia. Es un retablo de estilo barroco. Destacaríamos un poco que el sagrario no es el original, sino que es un sagrario posterior. Pues es precioso. Sí, señor, tiene usted mucha razón. Pero bonito. Hay un par de tablas que están a la derecha y a la izquierda del sagrario, que son las que merecen un poco la pena. Lo demás son unos bajorrelieves, o medallones o bajorrelieves de santos o escenas bíblicas. ¿Y quién son los dos que están tumbados? Pues son... prácticamente sí, se sabe, claro, yo no tengo ni idea. Dos arzobispos. Por el lado derecho del Evangelio está el Sagrado Corazón y por el lado izquierdo está la Virgen realmente. Juan, llaman la atención también toda esta serie de capiteles vegetales que están muy bien conservados, ¿no? Pues es algo de lo que realmente en ciertas iglesias está bastante deteriorado, digamos así. ¿Razón por qué? No ha habido un exceso de humedad. Parte de ellos fueron desfigurados a través de la desamortización. De Mendizábal. Vale. De Mendizábal, que realmente se intentó llevar todo el arte y por aquí no pasó. Antes hemos visto fuera un enorme escudo donado por una familia que se hizo el secreto que os íbamos a contar. Una capilla, que está ahí. La capilla. Hemos dicho que la capilla fue pagada, patrocinada por Franco López Varona a su sobrina María de Porras.
A la entrada, en la parte izquierda, ahí tenemos... El escudo que nos hablabas antes, ¿no? El otro escudo, del escudo pequeño. Pequeñito, en el cual representa un poco esa capilla, que después marcó su sello, digamos, en la parte exterior de la capilla. Restaurada perfectamente también. Restaurada perfectamente, excepto el altar. El altar es de estilo renacentista. Prácticamente no se ha usado, en lo que yo conozco de aquí, no se ha usado ese altar. Era cuando daban la misa de espaldas, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver con el Concilio II de Vaticano, realmente que cambió esa situación en la Iglesia, que empezó a decir la misa aquí el día 26 de septiembre del 64, cuando realmente ¿te acuerdas? Empezaron ahí a decir las misas de cara al público realmente, porque antes estaba de frente, digamos así, al presbiterio, en una palabra. ¿Más cosas? ¿Qué me cuentas? Pues mira, más cosas. Si seguimos por el lado del Evangelio, tenemos el altar a Cristo Santiago, crucificado, digamos así, y encima, en la cima está Santiago Matamoros, digamos en una palabra. Abajo tenemos al pequeño San Lorenzo, que los ontominiegos, le damos una vuelta por el pueblo para que no se acuerde y no se olvide de nosotros. Pues lo hacéis muy bien. Y ahí, detrás de lo que realmente está el confesionario, está Santa Águeda. Entre el altar y estas columnas, digamos así, estaba el púlpito, que mis saberes no han logrado saber dónde se ha ido. Tienes razón. Luego tenemos la capilla románica de la Virgen del Carmen. Al fondo tenemos la pila bautismal, digamos ahí donde nos echaron un poco agua allá en invierno, realmente porque yo soy de invierno. Está el pozo de la escalera con una bonita sillería, digamos ahí, una crucería que es donde están, digamos, las velas, digamos, o las luces correspondientes, siguiendo por la mano izquierda... Bueno, si no estamos... te olvides del coro, que también está... Ah, sí, hay un coro, pues tiene usted mucha razón, mire, el coro está completamente restaurado. Vemos el péndulo del reloj y la pesa bajar correspondientemente. Tenemos el altar a la Virgen de la Dolorosa, que está situado enfrente de Jesús crucificado, y en él está por ahí San Roque con su perro. Me queda una cosa, Marius, porque no lo había oído yo nunca, pero aquí, en este huequito, tiene cabida una santa o una virgen que se está restaurando también, sí, que no había yo oído nunca a esa virgen. Pues realmente se llama Santa Centola. Santa Centola. Santa Centola. Creo que en lo que he leído tiene una ermita en un valle que llamamos Centollinos. Quedan unas pequeñas ruinas que están sin restaurar, pero en lo que he leído hay sería una ermita de Santa Centola. Caray. Que es la que realmente, acompañando a San Lorenzo, porque solo igual se aburre por las calles de este pueblo, pues ha salido en procesión, o le suelen sacar en procesión, las mozas y los habitantes de este pueblo, o vecinos de este pueblo. Pues Juan, ¿algo más que añadir? Pues nada, que el suelo, como veis, está restado de madera. Antiguamente eran losas enormes de piedra, que tal vez, o quizá asegurando que fuesen tumbas de personajes de por aquí. Y eso es lo que os puedo contar un poco más. Pues nada, ha sido para nosotros un placer enorme. Igualmente. Y ya me voy a terminar el programa con el señor alcalde, a ver dónde me lleva. De acuerdo, que gracias, tengan ustedes Juan. Buen día. Aquí muchísimas te dejo. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Adiós, buenos días. Pues estamos en el lavadero municipal, a donde las mujeres en aquellos tiempos venían a lavar la ropa. Nuestro homenaje a todas esas señoras, porque anda que no han sufrido. Sufridoras toda la vida y antes más. Un placer enorme, muchísimas gracias. Y a vosotros también, muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Y a ustedes decirles que si usted es alcalde o concejal o quieren que vayamos a su pueblo, pues mire, aquí nos tiene que mandar ese email y nosotros le contestaremos y estaremos encantados de ir a su pueblo y dar, como hoy, un paseo por la provincia. Y ya lo saben, esta temporada comenzamos los martes a las 11:30. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias.